Ahora vamos a ver cómo es la plataforma web actual, que es una plataforma que se ha, se ha transformado en una plataforma de computación distribuida. Una plataforma de computación distribuida es eh, una en la cual partes de un programa que están en diversos sitios eh, cooperan en un objetivo común, conectados y comunicándose a través de Internet. Esta plataforma plantea múltiples retos. Eh, como pues, la concurrencia entre sus partes eh, y cómo se gestiona eh, la comunicación, la tolerancia a fallos, <coughs> la, la seguridad en las transacciones, la sincronización de relojes, ya que las partes son independientes. Por eso, el, las plataformas de, de computación distribuida han sido un tema de investigación muy intenso. Ha habido muchas propuestas, como Corva, Fractal, Java Beans, NFS, AFS, que se utilizan en diversas partes, pero la que se utiliza indiscutiblemente como la referencia en el diseño de aplicaciones web, en el diseño de aplicaciones en Internet, perdón, es la plataforma web. Esta plataforma sigue la, una arquitectura descentralizada basada en el modelo cliente-servidor eh, y permite generar casi cualquier tipo de las aplicaciones que tenemos hoy día desde las de sobremesa, tanto en nuestros ordenadores como en los móviles, las apps de los móviles o las tabletas, u otros dispositivos, cualquier tipo de aplicación en la nube, las corporativas, las peer to peer, etcétera, etcétera. Y por eso en este curso vamos a ver los componentes más importantes de esta plataforma, las técnicas de desarrollo que se utiliza y lo vamos a ilustrar todo con programas, con ejemplos en JavaScript, que es el lenguaje que permite ilustrar todas las partes del desarrollo en esta plataforma. La plataforma actual tiene los mismos componentes que la plataforma web inicial, pero estos se han hecho mucho más complejos y sobre todo se han hecho programables, porque han transformado esta plataforma de una plataforma de distribución de información a una plataforma de computación distribuida. El navegador se ha hecho programable. Eh, con, con añadiendo CSS y JavaScript al HTML, ya no solo es capaz de visualizar HTML, sino que eh, puede cargar aplicaciones interactivas que interaccionan con el usuario y de una experiencia de usuario muy buena. Además, han aparecido las aplicaciones de los móviles y de las tabletas y de los otros dispositivos, que son aplicaciones que eh, son como pequeños navegadores, pero programados con eh, técnicas diferentes, como vamos a ver. Los servidores web se han hecho programables. Y bueno, pues ya no solo sirven páginas web, sino que pueden implementar cualquier tipo de servicio y guardar datos en bases de datos. El URL sigue siendo casi el mismo, se le ha añadido el query, eh, que es esta parte última que tenemos aquí, que comienza por una interrogación y luego viene una ristra de parámetros separados por ampersand, donde viene primero el nombre del parámetro y después el valor que se asigna a ese parámetro. Esto se ha hecho para poder acceder a servicios e interaccionar con estos servicios dinámicos que tienen datos en bases de datos. Por ejemplo, quién le pedimos pues que nos pase los datos del registro de José Pérez y entonces pues esta aplicación programable buscará en la base de datos y devolverá estos datos y los devolverá como una página HTML que sea visualizada en el navegador. Por eso el esquema sigue siendo el mismo, pero eh, con una riqueza de funcionalidad muchísimo mayor. Los protocolos, bueno, el protocolo HTTP, que es el que existía inicialmente, pues sigue siendo el mismo, eh, pero con mucha más funcionalidad. Ha pasado a ser la versión 2, HTTP2, han pasado dos versiones, pero el incremento en funcionalidad es realmente enorme y sobre todo se ha hecho mucho más eficiente y rápido. Además, aparecen otros protocolos también muy escalables, igual que HTTP, como WebSockets para aplicaciones interactivas tipo chat o WebRTC para aplicaciones de telefonía y de videoconferencia eh, directamente desde el navegador y a través de, de Internet. Los URLs eh, siguen siendo el elemento fundamental. Es el nexo eh, que une clientes y servidores y que permite acceder a los recursos y a los servicios que hay en cualquier parte de Internet, porque son la dirección que los identifica. El URL, el Uniform Resource Locator, es un caso particular de las URIs, que es como se definieron inicialmente, que es Uniform Resource Identifiers, que se definieron como un componente más general pero que luego se han desarrollado fundamentalmente en la parte de los URLs. Existen algunas URIs y se utilizan pero eh, su uso es mucho menor que el de las URLs. En estos enlaces tienen la información detallada que verán que es muy compleja porque los URLs hoy sirven para acceder a cualquier servicio, no solo a web y por eso tienen un esquema muy complejo. Este es el esquema con todas sus partes de un URL eh, que del que vamos a ver varios ejemplos para ilustrarlo. El primero es el inicial, el de acceso a recursos web, a páginas web que estaban en un servidor, en su repositorio de recursos que tiene el protocolo que es HTTP, el servidor donde están. Y la ruta en el repositorio para, que identifica ese fichero, que es el que contiene la página web. Es el que ya hemos visto en el tema anterior. Si el servidor, el programa servidor, el programa que atiende a los clientes, no está en el puerto 80, que es el asignado a web por defecto, entonces hay que ponerlo explícitamente. Y entonces en esta parte de aquí, además del host, que es UPMS, hay que poner el puerto en el que está conectado el servidor. En los puertos ya saben que son una dirección que llega hasta 64.000, 65.000 y pico de números diferentes. Y aquí, si este servidor se hubiese puesto en el número, en el puerto 8080, pues habría como explícitamente, igual que estuviese en el 67 o en el 583. Aquí tenemos un ejemplo de Anchor o Fragment, eh, donde lo que queremos hacer no es a la página HTML con este primer caso, sino que se le añade esta parte al final, pequeñita de aquí. Eh, que indica que hay que ir al elemento que se identifica en HTML por el identificador p3, a un objeto, que por ejemplo podría identificar el párrafo 3 y entonces al hacer clic en un url de este tipo no vamos al comienzo de la página sino que vamos al párrafo 3 directamente. Aquí tenemos el caso de uso de esta parte de aquí, de usuario y password, Solo hemos puesto usuario y lo que estamos diciendo es que este usuario, el usuario feliz, quiere acceder a una parte restringida de los recursos que guarda ese servidor, que es una parte donde este usuario feliz tiene que, estar, tiene que estar registrado y además tiene que tener una palabra de paso. El servidor entonces le mostrará simplemente una, un formulario para que meta su palabra de paso y si la mete correctamente le mostrará el recurso. Aquí podría haber ido también el password, metido, porque este está normalizado como se va incluir en el URL. Eh, y entonces habría ido directamente hasta el recurso pero esto habría sido muy inseguro porque está utilizando HTTP que es un protocolo inseguro que no encripta habría que haber, tendríamos que haber utilizado HTTPS y haber puesto aquí HTTPS para poder hacer eso correctamente eh, entonces de esa forma eh, se podría haber eh, hecho una comunicación segura y haber accedido directamente a un usuario que es propiedad de eh, perdón a un recurso que es propiedad de un usuario y al que solo él tiene derecho a acceder. Además, tenemos aquí un caso de uso del query para acceder a una de estas aplicaciones donde, por ejemplo, queremos buscar los datos del registro de un usuario que se identifica con el nombre 23 y que tiene el nombre José. Y entonces, pues la aplicación recibiría esto y nos devolvería esos datos también con una página HTML que se visualiza en el navegador. Y por último tenemos aquí eh, un caso de una dirección de correo que sigue también este esquema. Si se fijan, el esquema o protocolo es mailto. Ahora ya no es HTTP porque es el protocolo de correo. Eh, el usuario es Félix. Eh, aquí nos están las dos barritas porque, bueno, todo esto está definido aquí en estas normas de aquí. Y luego aquí tenemos el, la dirección del servidor donde este usuario tiene el buzón de correo. Y por eso, con esto, lo que estamos indicando es eh, cómo enviamos, digamos, dónde tiene que ir un mensaje que nosotros estamos enviando a ese usuario. La arquitectura de las nuevas aplicaciones en, en este paradigma de computación distribuida eh, basada en la plataforma web eh, tiene tres capas o tres elementos: el cliente que es la capa de visualización o presentación con la interfaz de usuario el servidor que tiene la lógica de la aplicación y las reglas que se van a utilizar para atender a los clientes y la base de datos que es donde se guardan los datos es la capa de persistencia con esta estructura de aquí el cliente o el programa cliente es el que corre en la parte de cliente o bien en los ordenadores en los móviles en las tabletas o cualquier dispositivo que utilice el cliente para acceder a internet el servidor es el servidor que atiende las peticiones que le llegan a través de la plataforma web, con algunos de estos protocolos que hemos visto. Y él decide cómo responder y cómo utilizar los, los datos que están guardados aquí en la base de datos. Eh, además, el servidor puede responder también a peticiones de las tradicionales HTTP, en las que se pide un recurso web que está en el repositorio de recursos. Pues las aplicaciones hoy en día suelen tener tanto un repositorio de recursos como una base de datos para la parte programable. Y por último, la comunicación es en gran medida por HTTP2, que es igual al HTTP donde se mandan estas transacciones que tiene una correspondencia con los URLs, pero también hay otros protocolos como WebSocket para aplicaciones interactivas, WebRTC para voz y vídeo, o Server-Side Events para cuando el cliente tiene que notificar, perdón, el servidor tiene que notificar cosas a los clientes. La arquitectura sigue siendo la misma, tenemos la capa TCP/IP que es exactamente igual, aquí están las direcciones IP, que es las que identifican a los hosts, aquí la dirección de los puertos, que son los programas servidores, los que atienden a los servidores, por encima está el navegador, que se ha hecho programable, o la app, que se ha programado también en un entorno nativo, como veremos, y el servidor web, que se ha hecho programable. Y es el programa que corre aquí encima, o en el servidor, o en el cliente, el que crea esta nueva capa de servicio. El cliente y sus aplicaciones ya hemos visto que se han hecho muy diversos, hay muchos dispositivos diferentes y lo que se llama propiamente cliente no es el dispositivo, sino es el programa que accede a los servicios en Internet. Que es o bien un navegador, un browser que accede desde el cliente pues, a los servidores o la app que nos conecta con algunos servidores y también nos da servicios. El navegador se ha hecho programable y se le ha añadido JavaScript, como hemos dicho, en HTML y CSS. Y el navegador solo es programable en JavaScript. Todos estos navegadores que hay, que son los que se utilizan, porque el navegador se ha hecho un programa extremadamente complejo y no hay muchos, desarrollar nuevos navegadores es tremendamente costoso. Eh, siempre entiende JavaScript. Y además sigue las últimas normas, trata de actualizarse lo más rápido posible, las últimas normas de JavaScript, a las últimas normas de HTML y las últimas normas de CSS. En el mundo de las aplicaciones nativas, tenemos que eh, los teléfonos Android o <laughs> los iPhones con iOS de Apple. Eh, se programan con entornos que estas casas han desarrollado específicamente para ellos. El de Android está en Java, el de iPhone está en Swift, pero cada vez aparecen más programas que permiten programar también aplicaciones nativas que dan, eh, a medida que se van haciendo más potentes estos entornos, pues una calidad de la experiencia de usuario casi tan buena como el de las aplicaciones nativas nativas. React Native, por ejemplo, que es uno de los últimos que ha aparecido y que es de los más populares en este momento, da una experiencia de usuario fantástica. Lo mismo, Apache Cordova es anterior y bueno, pues no da esta experiencia tan buena. React Native se utiliza cada vez más porque permite hacer una aplicación con tanto en el navegador como con aplicaciones nativas, programando todo en JavaScript y con una parte muy grande del programa siendo común para ambas partes. En el mundo del servidor y de sus aplicaciones, tenemos que pasar lo mismo. El servidor hay que tener claro que somos estrictos y rigurosos con la terminología. Que el nombre de servidor se asigna al programa que provee los servicios. Y que es un programa que está corriendo en la máquina servidora, conectado a un puerto. Por ejemplo, el servidor web normalmente se conecta al puerto 80, pero se puede conectar a otro y entonces se accede poniendo explícitamente el puerto donde está, como ya hemos visto. El programa servidor se ejecuta en la máquina servidora y por eso la máquina de la dirección de la máquina servidora tiene que ser siempre conocida. En todos los URLs va la dirección de la máquina servidora. Esta es la dirección simbólica, la dirección DNS de la máquina, también puede ir la dirección IP, ambas funcionan, pero siempre tiene que estar explícita en los URLs, en los enlaces de acceso. Las máquinas servidoras en un principio eran físicas, hoy quedan pocas físicas, también se utilizan a veces, normalmente son máquinas virtuales en la nube y eh, para programarlos estas máquinas se instalan en ellos pues los servidores web que son unos programas cada vez más complejos eh, Apache que es un proyecto de software libre es el más utilizado Nginx es uno ligero que se utiliza también mucho Microsoft Internet Information Server también y hay muchos otros todos estos entornos hoy día son programables en muchos lenguajes y con muchos frameworks o librerías diferentes eh, porque este mundo se ha hecho un mundo tremendamente competitivo y se han hecho muchas pruebas mucha innovación y mucha investigación nosotros vamos a utilizar el entorno node.js de javascript que, eh, porque nos permite usar Javascript en todas las partes del sistema pero también están otros como estos que tenemos aquí que son muy populares que se programan en otros lenguajes aunque tienen el inconveniente que para programar la aplicación completa hay que saber Javascript para la parte de cliente y luego pues el lenguaje en el que se programa la parte servidor. Y con esto acabamos esta parte, muchas gracias.